Me metí con Chávez, me metí con la oposición, me metí con Mario Silva, me metí con la izquierda, me metí con la derecha, me metí con los comunistas, me metí con los fachos, con las dictaduras, con los extremistas de lado y lado. Me metí con la doctrina marxista, me metí con el capitalismo, con los Chicago Boys, con el macartismo, con la derecha argentina, con la iglesia, con las religiones, con Dios. Me metí con presidentes, me metí con Bush, me metí con el FBI, me metí con los republicanos, me metí con Fidel Castro, me metí con el rey de España, me metí con el Che, me metí con Ayn Rand, me metí con mucha gente. Porque soy un blogger. Hablo de lo que me parece bien y lo que me parece mal. Con mis desperfectos, mis equivocaciones, pero también mis aciertos. Pero sobre todo y en lo que a ti respecta, hablo de lo que a mí me sale del forro de los huevos. Si te gusta bien, si no, tu mala leche, me perdonas, me la voy a tener que pasar por el culo. Al fin y al cabo, nadie te obliga a mirar mis videos. Si te molesto, procura hacer lo mismo que hago yo. Desentiéndete. No te enteres ni siquiera de que existo. Yo esta actitud no la tengo por contar con muchos suscriptores. Tener esta actitud, muy por el contrario, fue la que de hecho me dio los suscriptores. Y si estás escuchando, entendiste la enorme diferencia. Y en mi opinión es la actitud que tú también tienes que tener. Cuando yo iba a hacer el video de Mario Silva, mucha gente me dijo, Dross, ¿qué haces? No, por favor. No, no tienes idea de lo que te puede hacer ese tipo. Cuidado. No lo molestes. Cuando escribí artículos en mi blog despreciando a ciertos dictadores de derecha y a la gente que todavía hoy los admira, recibí muchos correos electrónicos de personas diciéndome, Dross, cuidado, ahora estás viviendo en Argentina. Esa gente es reaccionaria. Te pueden ir a buscar. Cuando llegué, hubo gente que me dijo que tuviera cuidado de no hablar de la política local por ser extranjero. Y aquí estoy, hoy, 5 años después, más querido que nunca. No tengas miedo nunca de decir lo que quieres decir. Si tienes algo que expresar, exprésalo. No te quedes con las ganas. No te dejes ganar por la doctrina del miedo. Eso es lo que la gente que jode nuestro día a día quiere y espera de nosotros. La mentalidad de cordero. Si quieres ser alguien para ti mismo y sobre todo para quienes más cuentan en esta vida, quienes tú amas. Y si quieres cambiar las cosas, habla, exprésate, reclama. No te dejes pasar por encima. Este video lo estoy haciendo porque este domingo van a ser las elecciones presidenciales en México. México es un país al que yo quiero muchísimo. Quiero mucho a México. No por razones baratas de marketing youtubero, no. A mí ya me lo han preguntado antes, me lo han preguntado desde hace años y hoy, tiempo después, digo exactamente lo mismo. De México salió mi primer lector serio en una época en la que yo no sabía si seguir no solamente escribiendo, sino creando valía la pena. Yo tuve una época en la que a mí me daba muchísimo miedo, muchísima pena, aún en el anonimato de internet, de mostrar mi material. Pero este joven, que se llama César, leyó, se tomó el tiempo de leer lo que yo escribí, eso no es fácil. Es decir, mostrarle tus cuentos a alguien
y esperar que esta persona los lea no es fácil. Es un coñazo. Es un coñazo. Ver un video ya puede ser fastidioso cuando no quieres verlo, pero leer algo es un coñazo. Pero él los leyó. Y me dio una buena crítica y me animó a seguir haciéndolo, a seguir intentándolo. Y yo creo que esa fue la piedra angular de toda esta locura que hay hoy día. Por eso yo tengo un aprecio muy especial a México. También porque he tenido amigos muy especiales de allá. Así como también he tenido amigos especiales en España, quienes han sido fundamentales a la hora de crear el tipo de humor que yo tengo hoy día. Estas elecciones en México son muy importantes. No sé quién va a ganar. Espero que no gane un candidato al que personalmente le tengo un desprecio enorme, y es Peña Nieto. Es probable que gane, no sé. Pero el hecho es que he notado algo que antes no sucedía en México, y es que muchos jóvenes, mucha de toda esa masa que algún día va a ser el futuro del país, están saliendo a protestar. Y aunque los han amenazado, y aunque los han tratado de enjuiciar, y aunque han creado una abominable, asquerosa, repulsiva falla legal, que es el mal uso de la información, que no quiere decir otra cosa que cállate la boca, prueba de que están asustados, prueba de que están escuchándolos a ustedes. No quiere sino decir que México va por buen camino a pesar de las dificultades de hoy día. Es un país que cada vez permanece menos indemne a los abusos. Y ustedes no tienen idea del orgullo y de la felicidad que me da. Y no es un sentimiento rosa, no. Es un sentimiento negro muy a mi estilo. Patearles el culo a toda esa cuerda de hijos de puta malditos. Me fascina, me llena, me hace arder el alma, me encanta. Quiero felicitar a la juventud mexicana por lo que está haciendo. No se rindan, denuncien, jodan, jodan, jodan cada vez que puedan. Jodan, porque ellos están escuchando. Como decimos en mi país, les están parando bolas. Jodan mucho. Hablen, quéjense. No tengan miedo. No tengan miedo. Créanme que están mejorando las cosas. Nada más con esta acción. Les deseo la mejor de las suertes para estas elecciones. Y les mando un abrazo muy grande. Sigan adelante. Las cosas están difíciles ahora, pero el futuro es brillante. Se los garantizo.